Hola a todos, mi nombre es Rodolfo Laitano, más conocido como Fito Fitness. Soy entrenador personal y el día de hoy vamos a hacer un trabajo full body como estilo de entrenamiento funcional y todo en posición de plancha. ¿Listo? Vamos a entrenar tren superior, tren inferior y siempre vamos a estar trabajando nuestra zona abdominal o zona core. Bueno, Natalia, vamos a comenzar con la posición de plancha. Y vamos a comenzar con unas escaladoras suaves. Vamos a explicarle a la gente que este tipo de ejercicio va a comenzar a trabajar lo que son nuestras piernas y nuestro abdomen. ¿Listo? Como primera ronda y ronda de calentamiento, busquemos trabajarlo de forma lenta, pausada, para que las articulaciones vayan entrando en calor. ¿Descansa? Muy bien. Ahora, como en esa misma posición, quédate ahí en esa misma posición, vas a trabajar ya más profundas a una pierna, buscando llegar al codo. Perfecto, muy bien, trabájame unas 10 de esas. Mientras tanto, les voy contando en casa que este tipo de ejercicio lo que busca es trabajar nuestra zona abdominal y nuestra zona de la cintura, la zona de los serratos. Exactamente, muy bien, vamos a hacer eso, ¿ves? Descansa. Y ahí mismo, como estamos en zona de calentamiento, nada, quédate ahí abajo. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es cruzado. Ese mismo ejercicio, como estamos haciendo el anterior, ahora cruzado para seguir trabajando nuestra zona lateral. Vamos haciendo estos primeros ejercicios lentos en casa para que estemos en una etapa de calentamiento. Trabajar las piernas cruzadas nos va a facilitar trabajar nuestra zona de pues los oblicuos y la zona baja del abdomen. ¿Listo? Aprovecha, mueve un poquito los brazos, vas entrando en zona de calentamiento, algo muy suave. ¿Listo? Siguiente ejercicio son jacks. Los jacks o aperturas de pierna, en esa misma posición, vamos a hacer 10, 1, lentos, 2, muy bien, 3, aquí vamos a comenzar a trabajar nuestra parte cardiovascular, 4, 5, también las piernas, 6, 7, eso es, muy bien, 8, 9 y 10, descansa. Muy bien. Algo que sí tienen que tener en cuenta en casa es que vamos a estar siempre constantes en este movimiento. Siempre los brazos van a estar ejercitándose, los hombros, los tríceps, la espalda. ¿Por qué? Porque siempre nos estamos apoyando, el peso del cuerpo también está sobre los brazos. Listo. Entonces vamos a hacer una plancha normal. Vamos a sostenernos. Vamos a buscar tener todo el cuerpo lo más recto posible, para que el peso del cuerpo caiga sobre el abdomen. ¿Listo? Vamos a aguantar 15 segundos, 14, 13, 12. Yo estoy en casa todos intentándolo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y descansa. Muy bien. En casa pueden hacer unas 4 rondas de 20 segundos. Lo que buscamos es que todo el peso del cuerpo esté equilibrado, tanto en las manos, punta de pies y abdomen. ¿Listo? Ahora vamos a trabajar la plancha en posición de push. ¿Qué es eso? Vamos a trabajar también nuestro tren superior. El tren superior, ¿cómo lo trabajamos en esta posición? De esta manera. Me apoyo en antebrazos y vuelvo y me levanto. ¿Listo? Esa es la posición. Muy bien, Nata. Vamos a hacer 4 más. 1. 2, eso es, 3 y descansa, muy bien. Entonces vas a hacer un movimiento articular. ¿Por qué? Porque trabajamos nuestra primera ronda, la ronda de calentamiento, ¿listo? Ahora bien, vamos a comenzar a mejorar la parte cardiovascular. Todos los ejercicios, todos los circuitos que nosotros estamos entregándoles a ustedes, pueden hacerlo con la intensidad que cada uno considere, ¿listo? ¿Eso qué significa? Que si tú tienes la posibilidad de hacerlo mucho más rápido, lo puedes hacer. O si más bien estás comenzando, pues lo puedes hacer más suave. Listo, Nata, vamos a comenzar a aumentarle la intensidad. En casa espero que ya se hayan hidratado, que ya hayan estirado un poquito. Y comenzamos con escaladoras en 3, 2, 1, va. Velocidad, eso es. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansa y 3, 2, 1. Escaladoras a un pie. Va. Eso es, lo que buscamos es trabajar la parte cardiovascular, la parte del corazón. Eso es, 3, 2, 1, descansa nuevamente, toma un poco de aire, ya lo vas a trabajar cruzado, otras 10, 3, 2, 1, va.
Cruzado. Muy bien. Excelente. Acordémonos que en casa lo trabajamos cada quien a su ritmo, pero importante exigirnos. Listo. 3, 2, 1. Descansa, toma aire. Nos vamos para hacer las jacks, ¿vale? 3, 2, 1. Jacks. 1, 2. Muy bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descansa. Muy bien. Toma un poco de aire. Acordémonos que la exigencia se la da a cada persona. Tener siempre alerta a cualquier síntoma. ¿Listo? Vamos a trabajar la plancha normalita. 20 segundos. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cansa un poquito y vamos a hacer el último ejercicio, Nata, con toda. Yo veré, ese abdomen ya se debe estar sintiendo un poco tensionado, así que listo, vamos, preparámonos para la última. Son planchas, pero con un push de brazos. ¿Listo? Va. 3, 2, 1. Eso es. Y arriba. 1. Vamos por 6 nomás. 2. 3. 4. 5. Y 6. De rodillas. Descansas. En casa, porfa, se hidratan. Estos 6 ejercicios, como les digo, son de alta intensidad. Y por eso buscamos que al finalizar el circuito se puedan hidratar, hagan un poquito de movimiento articular y más que todo en las muñecas, las personas que digamos tengan algún problema o sientan el dolor, pues constantemente hagan un movimiento articular para ir relajando. ¿Listo? Para finalizar la última ronda, voy contigo, yo lo trabajo de este lado, tú lo trabajas de este lado y vamos a hacerlo lento para que en casa repasen y en casa también puedan retarse y hacer 3 o 4 rondas. ¿Listos? Comencemos. Entonces vamos con escaladores. Dale. 3, 2, 1, suave. Eso es. Buena velocidad. Ahí está apenas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. De una vez cruzamos. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Llevamos hacia la rodilla, el codo, muy bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. ¿Cuál sigue? Siguen las jacks. Vamos por 10 jacks. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Muy bien, sigue la plancha convencional, que lo pueden trabajar como lo está haciendo Natalia con los brazos extendidos o como lo voy a hacer yo de antebrazo. ¿Listo? Va. Vamos a hacer 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y 6 repeticiones de plancha con push. ¿Listo? Va. Abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, de rodillas. Imagínense yo solo haciendo una ronda y ya tengo el abdomen bastante trabajado. Imagínense, Nata, o imagínense ustedes en casa si trabajaron las 3 o 4 rondas. Hidratación, importante, ¿listo? Estiramiento, estiremos más que todo la zona media, que fue la que más se esforzó. Vamos a hacer un arco hacia atrás, exponiendo nuestra caja torácica. Muy bien. Vamos a estirar el lumbar. Dale, hacia abajo. Haciendo un pequeño arco y que se tensione el lumbar. Excelente. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Como les digo, en casa quiero retarlos a que se hagan 4 rondas, súper juiciosos, 2 veces por semana, complementándolo con las otras rutinas que tenemos acá en su canal.
Mi nombre es Rodolfo Laitano, soy entrenador personal. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como FitoFitness7 en Instagram, FitoFitness tanto en YouTube como en Facebook. ¿Listo? Muchas gracias. Hasta luego.